Dale, dale, dale una entrada y que parezca ahí rojito. Sucede que en estos últimos días o estas últimas semanas ha surgido una controversia acerca de la posición que tú tienes frente a la bohemia, o como se le malentiende la bohemia, y acerca, por otro lado, de lo que manifiesta Stanley Vega, también últimamente el grupo Signos, de que la bohemia, el licor y la literatura están íntimamente ligados y no hay censura que equivalga, ¿no? O por lo menos que se justifique. Bien, con el grupo Signos tenías una buena relación, o sea, entre conglomerado y grupo Signos había, si bien es cierto que grupo Signos no es una extensión del conglomerado, no ha formado parte del conglomerado, pero ha tenido una buena relación con el conglomerado, porque ahora hay una especie de controversia que ha alejado a Signos y a conglomerado de esa buena relación cooperante que se tenía para hacer eventos. Mira, primero es que yo creo que con Stanley Vega nos separa un abismo de diferencias. Creo yo que la literatura es un acto serio, un acto maduro, un acto creador, un acto revolucionario, un acto que puede cambiar y transformar la conciencia, la mentalidad de lectores y del mundo en general. Y por lo tanto se necesita que quienes creen la literatura de esta manera, con estas características, sean seres equilibrados, seres moderados, seres que de alguna manera logren armonizar y ser coherentes entre lo que escribe y entre lo que viven. No creo yo en ese disociamiento que no interesa la vida, si no interesa el acto creador. Yo creo sí que el producto del acto creador es el producto de lo interior, es el producto de la construcción emotiva, cultural, emocional que los creadores han logrado a través del tiempo. Por lo tanto, yo no comparto la juerga, la mal llamada bohemia. La bohemia sí, la bohemia es un espacio, un momento donde uno puede tomar un café, puede circunstancialmente brindar un licor, pero por favor, cuando una persona se dedica pues a tomar 10, 15 botellas, hacerlo en acto público, y hacer pues este pandillaje, hacer este griterío, hacer una farra, escándalo y medio en la vía pública, lugares muy conocidos como la Plazuela Díez Aguirre, como las calles de Balta, como lugares de, obviamente públicos, yo creo que ahí hay un equívoco. Para empezar, nadie puede cuestionar a una persona mayor de 18 años, de acuerdo a ley, a que pueda llevar su licor. Que lo haga en su casa, que lo haga en una cantina, que lo haga dentro de un club cerrado, privado, no sé yo, que lo haga donde a él más le plazca, ¿no? ¿Quién le va a impedir? Que se tome la cisterna de licor que quiera, que se fumen los pacos de marihuana que quiera, es un problema de él, pero es un problema de él en un contexto donde no implica, digamos, la vía pública, no implica el destruir la imagen colectiva de los creadores. Particularmente mucha gente que conozco y con la que he intercambiado y por cuestiones profesionales, cuando me ha visto en la Plazuela de Díez Aguirre, ha tenido inicialmente una idea equivocada sobre mi persona. Pensaban que yo era parte de esa efervescencia, de esa promotoría del libado de licor para reunirse y tomar bajo cualquier pretexto. Yo he tenido que hacer sendos artículos y deslindar categóricamente con todo eso. Eso me ha granjeado la enemistad, la antipatía de los borrachines. Bueno, con mucha pena, no sé si para ellos o para mí, pero creo que me he granjeado ante la comunidad, de la gente que de alguna manera conoce y está en desacuerdo con esto, un respeto y una consideración por decir, era necesario que pusieras el parche en su momento. Segundo,
Y con respecto a estos chicos del grupo Signos que tienen mucho talento, a mí particularmente hay dos personas de las que yo le tengo mucho aprecio. Les digo que les tengo porque aún les tengo, literalmente el aprecio, la admiración por su trabajo maduro, serio, muy personal de pergeñar la literatura, ¿no? El caso del chico Cromwell Pierre, me parece un chico muy talentoso, con mucha capacidad energética literaria, con mucho futuro literario, ¿eh? Yo creo que es, quizá es la pieza clave, una de las piezas claves aquí dentro de 5 o 10 años. Yo creo que de Pierre se va a hablar mucho, pero se va a hablar mucho literariamente. Y me gustaría que se hable solo literariamente porque lamentablemente por los correos que a mí me llegan, por las formas como lo he visto hace poco en la plazuela Elías Aguirre, el día en que presentamos a Mario Morquencho, la verdad que honestamente me sentí una culpa ajena, sentí un remordimiento interior. Porque yo digo, ¿cómo se pueden perder jóvenes con mucho talento? Y conjuntamente pues estaba César Boy, ¿no? Yo creo que cuando en alguna oportunidad César Boy me dijo que no me burlara o que me estoy burlando un poco de la situación de los borrachines, lo entendí por un momento que los borrachines que se juntan en la plazuela de esa guerra, asusados por los dinosaurios, los más viejos que hay ahí, que bueno, esos casi ya están prácticamente camino a la tumba, ¿no? Estamos ya preparándoles el cajón. Le dije claramente de que cuando una persona era paciente o era un problema alcohólico, esa persona se comportaba como tal, ¿no? Y por lo tanto, esa persona ni hacía apología, ni hacía alarde, ni hacía exhibicionismo, ni betismo en lugares públicos, ¿no? Porque el verdadero alcohólico es su problema tomar alcohol, ¿no? Para él, lo fundamental es tener la copa al lado y tomar alcohol para ahogar sus penas. Pero cuando alguien se reúne en la plazuela de Elías Aguirre con la algarabía, con ese sentido, digamos, apoteósico de que el licor es lo máximo, hacer apología, que el escritor es borracho o si no, no es escritor. Cuando alguien me viene con ese discursito así tontón, idiotizado, sencillamente en ese momento yo pongo una barrera y digo, no, este señor no es paciente, este señor no necesita ayuda, este señor necesita otra cosa, entender que el paciente alcohólico es el que, si bien es cierto, tiene su problema, pero se deja ayudar. Yo creo, y fundamentalmente lo digo en este momento, que mi actitud de escribir sendos artículos un poco satirizando la actitud y el comportamiento de ciertos personajes alcohólicos era con la finalidad de que ellos tuvieran el efecto espejo de verse a sí mismo, porque parece que ellos no se ven en las condiciones en las que ellos viven. Entonces yo sentí la necesidad de decir, alguien que no toma, obviamente a mí no me gusta tomar, tengo 42 años, no me gusta tomar. Entonces eso no es muy normal en el contexto, pareciera normal, ¿no? Ferreñán Yapapasca, vamos a hablar de alguien muy cercano a Signos en lo generacional. ¿Qué te parece? Mira, yo creo que es la mejor carta juvenil en narrativa aquí en Lambayeque. Yo sé que le va a doler a mucha gente. Yo sé que hay siempre esa idea mezquina de que la gente que está saliendo por nueva, no hay que ensalzarla, no hay que nombrarla. Pero yo creo que Ferreñán Yapapasca es una carta literaria no solamente por la capacidad de escribir, sino por la capacidad de argumentar estética y filosóficamente su acto creador. Poca gente aquí, literariamente en Lambayeque, argumenta, fundamenta, teórica y teológicamente su creación literaria. Poquísima gente. Hay mucha gente que escribe muy bien sus buenos poemas, que escribe sus cuentos a veces de manera empírica. Pero cuando uno escucha su discurso, cuando uno escucha su argumento, su fundamento, pareciera como que no lo hubieran escrito ellos y no lo hubieran mandado a escribir a otra persona. Entonces yo creo que Ferreñán Yapapasca, al margen controversial de sus actitudes que aquí tiene en la universidad muchas veces irreverente, yo creo que es un joven con mucho talento, con mucha capacidad para el aspecto narrativo. Y creo que es, al decir o al sentir o al pesar de los demás, creo para mí, fundamentalmente, es la carta literaria juvenil de los 2000